En aquel tiempo Jesús salió y se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle, Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy grande. Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle, Atiéndela, que viene detrás gritando. Él les contestó, Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella se acercó y se postró ante él, diciendo, Señor, ayúdame. Él le contestó, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella repuso, tienes razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le respondió, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo que al menos hay tres puntos sobre los que meditar acerca de este Evangelio. El primero, la importancia y el valor que tiene la oración de intercesión, que es una oración de petición, pero diferente, con un matiz. Podemos pedir por nosotros, oración de petición, pero podemos pedir por otros, que sería una oración de intercesión. Estamos intercediendo por otros. Cuando los protestantes dicen que no hay que acudir a los santos ni a la Virgen, sino que hay que acudir directamente a Cristo para pedir cosas, es verdad que hay que acudir a Cristo, pero no solo es Cristo aquel al que podemos acudir. Es verdad que los milagros los hace Cristo, los hace Dios, pero el Señor ha querido que algunas personas santas, algunas personas necesitadas, puedan interceder por otras. En este caso vemos a una madre, no sabemos si era santa o no, pero era una madre que amaba a su hija y que estaba pidiendo ayuda para otra persona. Para esa hija a la que ella amaba. Esto, yo creo que es la primera lección de este, de este evangelio. Eh, además, hay otra cosa siempre dentro de este tema y es la intercesión de los discípulos. La intercesión de esta mamá por su hija es una intercesión movida por el amor. La intercesión de los discípulos que le dicen a Jesús: Atiéndela que viene detrás gritando. No es una intercesión movida por el amor, es una intercesión movida por el egoísmo. Esta señora nos está molestando, esta señora está haciendo un escándalo, esta señora está llamando la atención sobre nosotros, que somos extranjeros, y no conviene. Atiéndela, quítatela de encima. Vale. No tiene ni mucho menos la misma motivación, pero eso nos permite entrar en el segundo punto. Estaban. En tierra pagana, Tiro y Sidón, dos de las ciudades que hoy forman parte del Líbano. Dos ciudades que fueron siempre históricamente muy importantes. Las ciudades de los Fenicios, junto con otras, con Biblos. Tiro y Sidón habían sido ciudades que habían creado muchísimas colonias en el Mediterráneo. La famosa Cartago, por ejemplo, o en España Cartagonova, Cartagena eran dos ciudades habitadas por paganos el señor había querido ir allí pero no era su tierra no eran judíos seguro que había colonias judías pero no era su tierra y es muy probable que el nuestro señor hubiera escuchado a los apóstoles a los discípulos decir con un cierto desprecio estos son paganos fíjate su culto idólatra fíjate sus formas de vivir muy libertinas. Para colmo eran ciudades portuarias, lo que debía de ser eso, como en la famosa Corinto de Grecia. Es posible que el Señor hubiera detectado en ellos un típico sentimiento de superioridad y de rechazo a aquel que no era judío. Y esto lo quiere corregir y los por supuesto los apóstoles aprendieron la lección, como se demostró después cuando fueron a evangelizar a tierras de paganos. ¿Y cómo les dio el Señor la lección? Si había escuchado críticas contra ellos, contra los habitantes de Tiro y Sidón, ahora quería aparentemente ponerse de su lado. Y por eso dice esta frase eh, cuando ellos le están insistiendo en que atienda a esa mujer porque le está importunando, le dice, solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel, porque posiblemente esto era lo que ellos pensaban. Nuestro Señor sabía lo que iba a hacer, sabía que iba a curar a, su, a esa, la hija de esa mujer, pero quiere ponerse en la piel de los apóstoles primero para hacerles ver su incongruencia cuando han estado sintiéndose superiores y después están pidiendo que ayude a esa mujer para que deje de molestarles, eso sí que es una incongruencia, pero luego quiere darles la gran lección de que él ha venido para todos y no para solo para las ovejas descarriadas de Israel. Eso es lo que pensaban los apóstoles y Jesús les dice, "Estoy aquí en Tiro y Sidón para daros el ejemplo de que mi mandato, mi misión es universal." de que soy el redentor del mundo y no solo el redentor del pueblo de Israel. He venido para todos. Por eso a continuación va a hacer la tercera parte, es decir, va a curar a esta mujer. Ahora, cuando cura a esta mujer, a la hija de esta mujer, se produce un acontecimiento que es muy importante. Hay una cierta, por lo menos una pequeña, humillación que el señor le hace a ella a esta mujer le dice siempre poniéndose en la en el pensamiento de sus discípulos sabiendo lo que va a hacer después le dice a esta mujer eh, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos a los cachorritos a las crías de los perros bueno eh, seguramente era una costumbre que Todavía hoy en algunos sitios donde hay perros, yo lo he visto, se hace que están comiendo y se acercan los perros y, y, o los cachorritos con mal motivo y entonces eh, alguien de la casa, quizá un niño eh, hacia su perro favorito, le da un pedazo de pan o le da un, un pedacito de carne, en fin, un hueso. Bueno, eh, eso en aquella época seguramente era más normal. Y Jesús hace eco de este pensamiento para poner a la mujer ante la posibilidad de rechazar esa comparación que aunque sea cachorrito, perrito, una cría más, más tierna, más cariñosa, aún así es una comparación humillante porque el perro era un animal bastante despreciado, aunque era utilizado sobre todo como guardián del ganado. Es una comparación humillante y el Señor está poniendo a prueba a esta mujer para dar después la gran lección. Y esta mujer no cae en la trampa de la soberbia cuando es comparada con un perrito, con un perro al fin. No cae en la trampa de la soberbia, sino que responde... Dando la vuelta al argumento, también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Humildad, humildad. Cuando una petición para ti o de intercesión para otro es presentada con humildad, el Señor te escucha. Cuando una petición es presentada con soberbia, Tú estás cerrando los oídos de Dios. ¿Y cómo saber si la petición viene de la humildad o de la soberbia? Porque a veces la fórmula, la manera externa de presentarla puede ser humilde. Señor, si tú quieres, Señor, te pido, Señor, te ruego. ¿Cómo saberlo? Hazte antes de hacer la petición para ti o para otro. Hazte antes esta pregunta. Es muy importante. Hazte primero esta pregunta. Y si no me lo da, ¿qué voy a hacer? Es una pregunta decisiva. Es la prueba de la humildad o la prueba de la soberbia. Y si no me lo da, ¿qué voy a hacer? Es muy importante que antes de preguntar, de pedir algo a alguien, en este caso a Dios, contestes a esta pregunta. Y si no me lo da, ¿qué voy a hacer? Y si mi padre, mi amigo, mi esposa, mi marido, mi hijo, al que le voy a pedir esto, no me lo da, ¿qué voy a hacer? Porque si tu respuesta es, si no me lo da, me voy a enfadar, es porque piensas, crees que eso no es una petición, sino la reclamación de un derecho delante de Dios. No tenemos más derechos que aquellos que nos da el amor de Dios, aquello que Dios ha prometido, que si estamos arrepentidos nos perdonará nuestros pecados. Lo que nosotros tenemos que hacer siempre es, delante de Dios por lo menos, y cuando no son derechos también delante de los demás, lo que nosotros tenemos que hacer siempre cuando pedimos es hacerlo con esa humildad previa. Si no me lo da, no pasa nada. Estoy pidiendo un favor. En esta época, donde todo es un derecho, incluso cosas absurdas y criminales se convierten en derechos como el aborto, en esta época ya no se sabe pedir. Todo es un derecho, todo se exige. Se exige aunque la formulación sea de petición. Se exige y por lo tanto se amenaza con represalias si no se concede lo que se exige, al margen, insisto, de cómo se presenta esa petición. Exijo que me des esto y si no me lo das, te pongo una denuncia o si no me lo das, en el caso de Dios, me alejo de ti y entro en crisis de fe. ¿Cómo va Dios a acoger estas falsas súplicas? Hagámonos esta pregunta siempre antes de pedir. Es importantísimo. Es la clave del éxito de nuestras oraciones. Señor, te suplico. Pero si no me lo das, no pasa nada. Tú sabes, yo me fío de ti. Yo lo pongo delante de tus ojos. Pero si no me lo das, no pasa nada. No me voy a separar de ti. No me voy a enfadar contigo. Estoy suplicando, estoy pidiendo, no estoy exigiendo. Última meditación sobre este texto. El Señor le da la razón, le dice, tiene razón, eh, mujer, le dice, cuando después de que ella ha dicho, tiene razón, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de los amos, el Señor le da la razón y dice, mujer, qué grande es tu fe. ¿Por qué dice eso Jesús? Después eh, pues añade que se cumpla lo que deseas. ¿Por qué dice qué grande es tu fe? Debería de haber dicho, qué grande es tu humildad, porque ella ha reaccionado con humildad a una cierta provocación cuando el Señor la ha comparado con el cachorrito, con el perrito. Qué grande es tu fe y no qué grande es tu humildad. ¿Por qué dice Jesús esto? Una vez más, porque quiere darnos una lección, la humildad. Es parte integrante de la fe, más aún. Es una virtud que precede a la fe. ¿Por qué? Porque si no somos humildes, no podemos aceptar la voluntad de Dios para nosotros y ni siquiera la propia existencia de Dios. La crisis de nuestro tiempo es una crisis de humildad y porque el hombre se considera Dios. La soberbia, el pecado de soberbia, lo contrario a la humildad, porque el hombre se considera Dios, ya no cree en Dios. Porque el hombre se considera poderoso, capaz de hacer todo, por ejemplo, con la inteligencia artificial, porque el hombre se considera Dios, ya no cree en Dios y piensa estúpidamente que ya no necesita a Dios. El hombre cree en el hombre y así están yendo las cosas. Además, la persona que no es humilde, esa persona no sabe confiar. ¿Por qué? Porque la confianza significa abandono. La confianza significa aceptar no entender. Y eso es imposible que lo haga un soberbio. Solo el humilde acepta que él es menor que Dios, que Dios es más grande que él, que Dios es el creador. Solo el humilde puede tener fe dándose cuenta de que este maravilloso universo no puede ser fruto de la casualidad, y solo el humilde es capaz de decir, Señor, tú eres Dios y yo no soy Dios, yo me abandono en ti, yo confío en ti. Por último, solo el humilde puede ser agradecido. ¿Por qué? Porque el soberbio cree que tiene derecho a todo y que no le debe nada a nadie. El humilde sabe que todo es don, que todo es gracia. El humilde da gracias a Dios por todo lo que tiene, también por lo que ha tenido, aunque ahora no lo tenga. El humilde da gracias a los que le rodean a tantos, por tantas cosas, sin las cuales no hubiera sido posible su vida. Hagamos nosotros lo mismo que esta mujer. Es válida la oración de intercesión. Es válida, pero hagámoslo con humildad. Y para saber si somos humildes o no, respondamos primero a esta pregunta. ¿Qué pasará? ¿Qué haré si Dios no me lo da? Pidámosle al Señor que nos aumente la fe y para eso que nos aumente la humildad. Que así sea.